primer BDP del año. Sí. Ahora le tocó Omar. Exactamente, ahora me tocó a mí. ¿Dónde estamos, Omar? Estamos en Plaza Antara, en Cinemex. En Plaza Antara. Y podemos ver la exposición de los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo y otras Vamos a ver, miren qué chulada, todo lo mero nalgón aquí están viendo. Ah, miren, aquí está. ¿Qué es este, Omar? Explícame. Mira, este es el primer cinturón de Adidas original y este diseño marcó, la verdad lo estoy leyendo todo. Se implementó a partir del nacimiento del fajín verde, ¿no? Ese es el primero que empezó con el fajín verde. El fajín es como el cinturón. Qué chulada, ¿no? Nada más, qué chulada. Son los originales, hay que decirlo, ¿no? Así es. Y del otro lado está muy bueno porque... Vamos al otro lado, Este es el verdadero cachetón, ¿no? Porque este es el cinturón oficial del Consejo Mundial de Boxeo. Y este lo ha tenido... personajes como Mohamed Ali, George Foreman, Roberto Durán y el mismísimo Mantequilla Nápoles. ¿George Michael no lo tuvo? No, ¿George Michael no lo tuvo? George Michael era cantante y era medio gay, entonces no creo que ya... ¿Medio? ¿Se puede ser medio? Aquí hay gente, pero con varios también. ¿Este cuál es? Este es, pues, es uno muy bonito que tenemos de este lado, el diseño WC. Exactamente. Este, fíjate que lo ha tenido el mismísimo Julio César Chávez, el campeón mexicano, Mike Tyson y Ricardo López. Ellos han sido poseedores de este cinturón histórico, ¿no? Este es otro cinturón que en otra categoría que también perteneció a Mohamed Ali. Foto, ahí está el Canelo. El Canelo, mira nada más. Bueno, es este, el negro este que se llama, ¿qué? Un tal Mayweather. Y aquí tenemos la foto. Ah, no es... Tenemos la foto de José Sulaimán. Claro. ¿Cómo habla ese cuate? Habla medio raro, ¿no? Es un poco raro, sí. Mira, ahí está el Canelo, como decías. Todo esto fue porque venimos a Creed, ¿verdad? Exactamente. Sí, es una película que puso los pelos de punta, la verdad, logró su cometido, nos emocionó. Es Rocky 7, sí. Y acabamos de salir justamente de la sala, toda esta gente está saliendo de la sala y tuvimos la oportunidad de estar junto a varias personalidades viendo la película, varias personalidades del boxeo y de la lucha libre. Tuvimos a nuestro costado inmediato, estaba el hijo del fantasma y el fantasma, ¿no? Por ahí. Cané, que estaba por ahí, Cané. Estaba también el hijo de su Pink Floyd, ¿no? El hijo de su Pink Floyd. Sí, Junior. Vino también. Estaba por ahí el hijo del santo. Exacto. También hay muchas personalidades. La película está muy buena. Van a tomarse una foto. Ahora nos estamos estorbando. Sí, sí, pero sí. Véanla. ¿El renacido qué? Lo siento, Iñárritu. Creed, no. Creed, lo siento, Leonardo. No, no. Esta es la película del año. Lo sentimos. Y bueno, vamos a seguir viendo un poco más adelante a ver qué más cosas encontramos. Creo que sí. Como ven, vinieron varios luchadores. Ya estamos viendo la colita realmente de lo que era una fila gigante de luchadores. Acaban de pasar ya por esta zona de prensa para despedirse. Y pues nosotros todavía estamos aquí. Vamos a ver si vemos más luchadores del otro lado. Vemos a los luchadores, el hijo del fantasma, y varios más. Como por ejemplo el hijo del fantasma. Para que vean que nos vinieron harto luchador, harto. Me hubiera gustado ver a La Panza, a Cibernético. Ahora sí, con los luchadores despidiéndose de esta función de Creed, nosotros también nos despedimos, ¿no? El hijo del fantasma. Claro que sí, muchas gracias por mi varios más. Vean Creed, vale la pena. Vale mucho la pena, sí logró su cometido. Nos logró emocionar, como las viejas películas. La mejor, yo creo que mucho tiempo. Es mucho tiempo, sí, en varios años. Yo creo que ya está en mi top 4. Pues esto fue un BDP más, el primero del año. Sí. Síganos en Facebook, PlayCam, en el canal, todo nuestro contenido, que viene mucha sorpresa. ¿Cómo no? Yo fui Daniel, o todos fue Daniel, ya ni sé qué soy. Vamos a ver, nos vemos, muchachones, después de PlayCam.